Hay algunos conceptos como la apropiación, la copia, la contaminación, que forman parte de los procesos de creación e investigación de las obras que estamos llevando adelante. La triología antropofágica, de alguna manera, es como un paso más en esa línea de trabajo y en esa línea de producción de pensamiento. Hay tres obras brasileras que me gustaron mucho, me impactaron mucho y las, digamos que las deseaba, ese tipo de obras que uno dice, ay, cómo me gustaría poder estar ahí, cómo me gustaría haberlas hecho yo, ese tipo de deseo muy simple, muy básico, que es un tipo de operación que me interesa muchísimo, como el deseo, que es como un motor que posibilita que algo suceda. En un momento entra Sueli Rolnick con el pensamiento antropofágico como noción de relacionamiento entre las personas, ¿no? Cómo estar juntos, de cómo relacionarse, de cómo estar con el otro, de cómo afectarse y ser afectado por el otro. ¿Qué se hace con lo que se desea? ¿Qué otro tipo de operaciones con aquello que uno desea? ¿Cómo escapar de esa dualidad de someterse a algo o poseer algo? ¿Qué otras cosas hay en el medio? La noción del ritual antropofágico de los indios Tupinambá brasileros, donde ellos frente al conquistador, que es un otro, practican este ritual sabiendo o aceptando que el otro puede modificarme, entonces lo que se desea es ser modificado por ese otro. Entender la potencia de afectación de ese otro que es distinto a mí, ¿no? Un otro con mayúscula. Entonces practican este ritual antropofágico con el deseo de ser modificado, con el deseo de ser afectado por las cualidades que entienden que el otro puede, ¿no? que puede atravesarte. Entonces es un ritual. La idea de esta trilogía es, lo que hicimos fue una traducción de lo que entendimos o lo que nos llega, que es el ritual antropofágico,
para llevarlo a un dispositivo o metodología de relación con estas tres obras brasileras, como para experimentar si es posible, o sea, o qué nos demanda también ser afectados por otros, comer una pieza para dejarse afectar. Trabajar desde esta lógica antropofágica nos llevó o nos pone en tratar de realizar otro tipo de relaciones, donde es estar con el otro sin tratar de analizarlo ni entenderlo. Dejarse modificar por el otro desde otro lugar. Cómo pensar otras lógicas para desoccidentalizarse o descolonizarse. Hay que dejar de pensar en lógicas binarias. O sea, ¿qué es lo que pasa en el sur? ¿Cómo pensarse el sur más allá del norte? ¿Cómo pensarse la mujer más allá del hombre? O sea, ¿qué es lo que...? Y entonces, ¿qué es lo que...? No pensarse por oposición. Y bueno, entonces esta trilogía, este ejercicio que hicimos es trabajar con un otro cercano, un otro en el sur, para tratar de buscar o pensarnos sin escapando de lógicas de por oposición a... Porque la idea es, al ser modificado por un otro, uno debería llegar a un lugar en el que ya no es más el otro ni es más uno, ¿no? Eso es lo que plantea la antropofagia. O sea, lo que estamos hablando es un proceso de transformación. Por eso digo que ahí es tan importante lo que se come como el proceso de disponibilidad para dejar entrar ese otro. Y eso, bueno, eso exige o nos exige un cuerpo muy abierto. Cuando digo cuerpo estoy hablando, ¿no?, una noción más general. De una apertura, de una vulnerabilidad, de un dejarse afectar, entonces es como mutuo. Es un proceso que no tiene que ver con el análisis, sino que tiene una lógica más de ritual. Esto es para que algo suceda. Lo que es interesante en el ritual es que no se sabe cómo es la operación de que eso sucede. Lo único que se hace en el ritual es, ¿no?, preparar ese dispositivo para que la entidad descienda. Pero no podemos hablar de cómo desciende esa entidad, no entra en el análisis. Entonces, en el proceso de creación de las piezas es más o menos, estamos tratando de traer esas lógicas en las cuales aplicamos el dispositivo, pero después no sabemos cómo fue que llegamos hasta acá, ¿no? Es como si pusiéramos que la pieza es la entidad. Eso es lo que me parece interesante decir. No podemos analizar cómo fue que sucedió. Lo que podemos decir es, vamos a hablar del procedimiento riguroso que, ¿no?, en el cual aplicamos a las piezas, que esa es su relación con el ritual. El ritual es muy riguroso. Me hace feliz pensar que si no podemos verbalizar cómo fue que llegamos hasta acá, entonces es que quizás lo hayamos logrado escapar de estas lógicas occidentales de las que estaba hablando al principio. Estamos todos acá con una misma pregunta, en el que asumimos esa pregunta, y vamos a trabajar con esa pregunta poniendo el cuerpo, y algo va a devenir. Hay como una apertura a un mundo que va a aparecer. Hay algo que se va a develar. Entonces, trasladado a la creación que estamos haciendo, aplicando como esas mismas nociones, plantear alguna, yo lo llamo metodología o dispositivo, para colocar el cuerpo, para ese cuerpo colectivo que somos los que estamos trabajando en cada uno de los procesos, y que nos permita colocar ese cuerpo para que en un momento suceda. Y eso es muy bonito, cuando voy a decir, bueno, ¿dónde está la obra? La obra se devela, la obra aparece. A mí me parece que no, tenemos que meter una cruzada acá. ¿La cruzada ahí? No, está bien. Ahí ya mejoró un montón. Yo estoy, Manuel, pará. Ahí ya se corrige. Mucho. Ahí levantamos todo esto. Pusimos un desafío que en el acto 3, que era el muro, tenía que ser un muro que pudiéramos construir nosotros, y es un muro a escala humana. O sea, eso tiene un lugar, es conceptual, por supuesto. No es algo que está dicho ni que se ve, pero es parte del desafío de decir, bueno, los muros los construimos. O sea, no hay un solo clavo, no hay un solo martillo, simplemente cómo organizamos el material para elevar ese muro.
canción de la campiña uruguaya. Que algo que nos toca pensarnos es eso, ¿no? Hoy en la actualidad es el cómo vivir juntos, cómo estar con el otro, cómo en un momento, o sea, ya donde no el colectivo de alguna forma está muy, las ideas anteriores sobre el estar de colectivos están en crisis y hace rato ya que están en crisis, todavía estamos buscando cómo es que cohabitamos, ¿no? Cómo es que estamos, porque no nos queda otra que estar juntos en esta ciudad, ¿no? Esta ciudad vivimos, en estos barrios habitamos. ¿Cómo es que tomamos las decisiones o nos pensamos en nuestro presente y tomamos las decisiones para la construcción de, ¿no? De nuestro día a día. Si entra a zarpar a México, me manda la tres ahora. Como si tuviera tres manos. A ver, ponelo bien tirante. Ahí, está tirante. Sí, ya te puse esto. De 20. Vale. Voy a aplicar un seguro para la punta. Muy alto. La antropofagia entra dentro de ese pensamiento de decir, bueno, ¿cómo nos habitamos? Es un tipo de pensamiento que no solo en la producción artística, o sea, es un pensamiento que nos cruza en el cómo hacemos lo que hacemos. O sea, ¿cómo es que estamos, ¿no? Creando las piezas? ¿Cómo es que nos relacionamos con el público? ¿Cómo es que nos relacionamos con los, con los espacios? Ese pensamiento nos atraviesa, es más allá de la producción artística, es un pensarnos aquí y ahora. Y por otro lado, las piezas, como están hechas aquí y ahora en este presente, las obras terminan relacionándose con la pieza que se come
permanecer es una, es un proceso que se come una pieza que se llama Vestigios, de la artista Marta Suárez. Entonces este proceso se relaciona con Vestigios, se relaciona con nosotros, pero después cuando vamos a la segunda pieza que se llama Resistir, se relaciona con la pieza que se come, que es Matadouro, de Marcelo Ebelin, pero no puede otra que contaminarse de permanecer la pieza anterior, y no tiene otra que contaminarse del momento en el cual nosotros hacemos Resistir. Que hay un contexto social que es un contexto determinado. A lo que voy es esto. Cuando hacemos la tercera pieza, ella se relaciona con la que se come, que es Pororoca, de Lía Rodríguez. No le queda más remedio que relacionarse con las otras anteriores, por una cuestión de que eso va afectando, ¿no? Cada acción va afectando a la siguiente. Y se relaciona con un momento histórico particular, que es nuestro presente. Yo creo que la pieza La Avasallar está totalmente contaminada con eso, y es una pieza, para mí es un poco rara, y pienso que no tiene otra que ser así por la actualidad en la cual estamos. Rara en el sentido que es como el extrañamiento, que decís, esto, ¿dónde está? ¿Cómo está el colectivo? ¿Cómo es que se organiza el colectivo? O sea, ¿cómo es que esto está sucediendo al mismo tiempo que sucede lo otro? Entonces eso es parte de esta complejidad que nos toca, y me parece que Acto 3 es mucho más compleja porque es este momento que nos toca vivir. El acto 1, que es una instalación, lo que hacemos es plantear un dispositivo, una especie de proposición que se hace con el público, y simplemente confiar en que va a suceder, ¿no? Porque lo que planteamos es al público, no hay performance, es que cómo podemos mantener colectivamente ese espacio estando permaneciendo de a uno en un suelo que tiembla y es de carbón. En el acto 2 quizás es más claro al observarlo, porque lo que se plantea el acto 2 es una búsqueda de un determinado cuerpo. Es necesario todo ese proceso para llegar a un cierto estado de cuerpo, un trayecto para poder entrar a un lugar donde el cuerpo se modifica, y ahí sucede otra cosa, que es lo que estamos buscando en acto 2, resistir. La misma tabla, que es un obstáculo, lo que hace es rebotarte y potencia el salto del cuerpo y potencia que el cuerpo pueda sostener esa lógica. Y después de todo el trayecto, el cuerpo deviene en otro lugar. Lo que se resiste es a un cierto encapsulamiento del cuerpo, encapsulamiento del deseo, de etiquetas. Para mí ahí el cuerpo pierde el género para entrar en la sexualidad, pierde nociones de organizaciones de poder para entrar en otro lugar. Thank you.
Y en acto 3 también sucede, es un cuerpo colectivo que lo que estamos buscando también es un cuerpo desbordado. Es una obra súper exigente físicamente y es importantísimo que el cuerpo esté con todo para llegar al último momento, que hay una escena de una especie de caos. El caos como algo, como una organización, tiene una organización propia, pero en donde no es posible dictaminar lo que es capaz un cuerpo. De la búsqueda de una potencia para resistirse contra esta contemporaneidad que nos encapsula, nos dictamina, nos encasilla. Entonces el ritual tiene que ver con lo político, son esas búsquedas. Nos gusta pensar en la trilogía, que es una obra que sucede acto 1, acto 2, acto 3, pero en realidad podía ser pensada al revés, acto 3, acto 2 y acto 1, porque la obra empieza con la materia carbonizada, ¿no? Con el carbón, la madera. Después del carbón no viene, ¿no? Es el último, viene el fuego, ya después de ahí no se vuelve atrás. Entonces es el carbón, de lo cual no hay vuelta atrás. Está el acto 2, que son todas las maderas que están desperdigadas por el piso, y es una pieza bisagra en la que esas maderas pueden estar para ser construido o lo que ha sido destruido, ¿no? Y en la pieza 3 está el muro. Entonces, me gusta pensar también que podemos pensarla desde la 3 con el muro y toda esa complejidad, a toda esa materialidad desperdigada y ese colectivo que tiene una dirección que parecería ser que puede organizarse hacia algo, y la 3 que ya no, esa materialidad no tiene vuelta atrás y que ya ni siquiera hay performers, que ahora no hay un testigo que viene. Los testigos somos los propios, el propio público que tiene que necesariamente que tiene que tomar la escena, tiene que tomar el escenario para que la pieza exista. Entonces la trilogía tiene su lógica en su materialidad, además de en su pensamiento sobre el colectivo. Así que ha salido. Hacemos obras para pensarnos y las obras las seguimos presentando para seguirnos pensando. Cuando ya no haya más preguntas, creo que no las debemos hacer.